Hoy te voy a contar de qué manera las personas tienen éxito en aquello que hacen. Acompáñame en este nuevo video de experto de internet donde vamos a hablar un poco acerca del éxito. Hola, mi nombre es Mauro de expertodeinternet.com y hoy vamos a hablar un poco acerca del éxito. Y como primera instancia, y para entrar ya en el tema, quiero que pienses que el éxito no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con la fama, ni mucho menos con los millonarios. El éxito es algo a lo cual vos le das el propio significado. Es decir, que es una palabra que tiene un significado muy, pero muy personal. Nadie te puede decir cuál es el éxito en el caso de que esté hablando de tu propia persona. Pero vamos a ver un poco el éxito en general, y es que aquellas personas que viven el estilo de vida que quieren, de la forma que quieren, así viven. Entonces ese es el éxito en la vida en general, hacer las cosas que a uno le apasionan, hacer las cosas que a uno le gustan, tener el estilo de vida que uno quiere tener y no tener ningún tipo de ataduras y vivir con sus propios ideales sin ser corrompido por el exterior o por otra gente o por la sociedad. Entonces, más allá de que el éxito tiene un significado personal que se lo deberías dar vos en este caso, vamos a hablar un poco del éxito general y cómo es que la gente tiene éxito en aquello que hace. Una de las primeras razones por la cual la gente tiene éxito en todo lo que hace o en aquellas cosas que hace habitualmente es porque creen en sí mismos. La gente que tiene éxito es porque cree en sí mismo, y esa es una habilidad que deberías tener en cuenta, deberías comenzar a crear, deberías comenzar a pensar en eso, porque si no crees en vos mismo es muy difícil que puedas llegar a tener éxito en aquello que vayas a hacer en tu vida. Otra de las razones por la cual las personas tienen éxito en aquello que hacen es porque lo hacen todos los días. Entonces tienen rutinas y se levantan todos los días a hacer aquello que les gusta hacer y que les apasiona hacer. Entonces, si tenés un trabajo que no te gusta, es muy difícil que tengas éxito. Simplemente porque no te gusta, y aquello que no te gusta y no te apasiona no te lleva de la mano y no te da esa motivación que necesitas para cumplir las tareas de la mejor manera y, por consiguiente, alcanzar el éxito. Uno, entonces, es creer en vos mismo. Dos, es que aquello que hagas te tiene que fascinar, te tiene que gustar, tiene que ser tu pasión. Y tercero, lo tenés que hacer todos los días. Pero hay una cosa más. Porque no solamente la gente hace las cosas todos los días y por eso tiene éxito. A ver, vamos a ver un poco una vida en general. Vos haces, en tu vida tenés un negocio o tenés cierta actividad y no la haces todos los días. La haces de vez en cuando, cuando se te ocurre, cuando te dan ganas, cuando te obligan o cuando tenés tiempo. Entonces es muy difícil que vayas a tener éxito en eso que haces si realmente no lo haces todos los días, porque es la única manera repetitivamente de poder tener las habilidades y la experiencia suficiente para alcanzar el éxito en eso que estés haciendo. Ahora bien, si lo haces todos los días, es más probable que vayas a tener éxito en aquello que estés haciendo. Pero hay una condición más, y creo que en esta condición todo el mundo falla, y es lo que le falta a la gente, a la mayoría de las personas, por la cual no tienen éxito. Y es que no solo alcanza con que sea tu pasión, no solo alcanza con que creas en vos mismo, no solo alcanza con que lo tenés que hacer todos los días repetidamente, sino que lo que tenés que hacer es hacerlo todos los días, todo el día. Esa es la cuestión, esa es la clave, por la cual algunos tienen éxito y otros no tienen el éxito que quieren en su vida, en cualquier actividad. No estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de un deporte, no estamos hablando de tus relaciones personales, sino que estamos hablando de tu vida en general. Tenés que hacerlo todos los días, todo el día, obviamente la mayor parte del día que puedas. Entonces, ¿cómo hace un futbolista de élite, un futbolista de el Barcelona, para tener el éxito que tiene y por eso estar en el Barcelona? Bueno, no solamente porque el fútbol es su pasión, no solamente porque cree en sí mismo, no solamente porque se levanta todos los días con ganas de ir a entrenar y entrena, sino que todo el día está trabajando en su deporte, que en este caso sería el fútbol, y en su propio, en su propia profesión, y en su desarrollo y en su crecimiento, en este caso como futbolista. Entonces, no es que una persona de éxito se levanta
con todas las ganas, cree en sí mismo, crece todos los días con respecto a aquello que está haciendo, sino que está todo el día pensando y tratando de aprender e innovar sobre aquello en lo cual está trabajando o se está desarrollando. Esa es la cuestión, esa es la clave por la cual mucha gente no tiene éxito, porque se piensa que yendo a trabajar todos los días es suficiente ya para tener éxito, y esto no es correcto. Lo correcto es que cuando dejas de trabajar, que volvés a tu casa, sigas trabajando, pensando y tratando de desarrollar ese crecimiento en aquello que estás haciendo. ¿Es un poco obsesivo? Sí, claro que sí. Pero obviamente, si investigas un poco lo que tiene que ver con las historias de la gente exitosa y la gente que vive la vida, su vida ideal, vas a ver que no solamente creyeron en sí mismos, que no solamente se dedicaron a una de las cosas que era su pasión, no solamente lo hicieron todos los días, sino que también lo hicieron absolutamente en cada momento de su vida, de sus días, para tratar de mejorar en aquello que estaban haciendo. Entonces, no te quedes con que ir a trabajar 8 horas, atender tu negocio el tiempo que lo mantenés abierto, ir a practicar tu deporte favorito o hacer aquello que estés haciendo en el momento que necesitas hacerlo, digamos 8 horas por día. No te creas que eso es suficiente para tener éxito en aquello que estás haciendo. Lo que necesitas es hacerlo en cada momento de tu día. Y con esto quiero decir que investigues, que aprendas, que trates de pensar en formas de mejorar eso que estás haciendo. No es necesario que trabajes 15 horas por día, porque de esa manera tampoco vas a tener éxito. El éxito se tiene trabajando, pero de manera inteligente y no trabajando la mayor cantidad de horas posible. Bueno, si te gustó, acordate. Como primera opción tenés que creas en vos mismo. Como segunda clave tenés que sea tu pasión aquello que estás haciendo. La tercera clave es que aquello que estás haciendo lo hagas todos los días. Y la cuarta es que aquello que estás haciendo lo hagas todo el día. Esa es la clave para tener el éxito que estás buscando en aquello que estás haciendo en tu vida. Como siempre, mi nombre es Mauro. Para más consejos, expertodeinternet.com. Nos vemos en el blog.